Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un proyecto nuevo que a mí me encantó. Se ve muy elegante, muy bonito y que creen que está muy, muy fácil de hacer. Esta es una capita muy diferente a todas las que les he enseñado a tejer y yo estoy segurísima que les va a encantar. Miren, la pueden usar así y si quieren la pueden cerrar para que se les haga como una blusita. ¿Sí? O también la pueden usar de esta manera y les queda como una capita cuadrada que también se ve muy muy elegante. Pueden dejar amplio el cuello para que puedan sacar un poquito los hombros si les gusta, si no pues cerradito. Y aquí también puede ir prendidita para que se haga un tipo blusa. ¿Les gusta? Bueno, pues entonces quédense conmigo y vamos a tejerla juntos. Bueno, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta capita cuadrada vamos a ocupar 400 gramos de una hilaza de grosor medio y un ganchillo del 3,5. Esta capita es unitalla. Vamos a iniciar tejiendo por el centro, vamos a tejer cuadritos, vamos a tejer, son 15 para el frente y 15 para la espalda. Vamos a empezar tejiendo rueditas y ya en la última vuelta los convertimos en cuadritos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, cerramos en círculo, siempre tomando las dos hebritas. Vamos a tejer 6 cadenitas. Son 3 que equivalen al punto alto y 3 de separación. Y vamos a tejer dentro del anillo un punto alto. 3 cadenitas y nuevamente otro punto alto. 3 cadenas. Y otro punto alto. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 8 puntos altos. Vamos a tomar en cuenta el primero. 1, 2, 3, 4. Miren, es muy importante contar. Entonces, el primero sería la cadenita de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 cadenitas y vamos a prender con un punto deslizado. Vamos a hacer un deslizado hacia adentro del espacio. Subimos 3 cadenas y dentro vamos a tejer 2 puntos altos más para que con la cadenita tengamos 3 puntos altos. 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos hasta terminar. Miren, ya terminé la vuelta, terminamos con 2 cadenitas y un punto deslizado. Ahora vamos a deslizarnos un punto y estando a la mitad de aquí vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y medio punto en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y en medio de cuadritos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 5 cadenas, medio punto, prendiendo a la mitad y adentro del espacio. A la mitad y adentro del espacio. Miren, ya terminé la vuelta. Es muy importante, hermosas. Y les voy a decir, porque a mí me pasó, tienen que revisar que tenga adentro, arriba del cuadrito. Adentro del hoyito, arriba del cuadrito. Revisar cada vez que terminen esta vuelta. Porque yo me brinqué uno, iba yo muy, muy avanzada y tuve que desbaratar. Entonces, bien importante que antes de pasar a la siguiente vuelta, revisemos. Ahora, aquí unimos con un punto deslizado para terminar la vuelta y nos vamos a deslizar a la mitad del primer arco. 1, 2 y 3, 3 deslizados. Hacemos lazada y nos vamos al siguiente arco y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, espérenme.
6, 7, 8, 9 y 10. Lazada y nos vamos al mismo arco y tejemos nuevamente 3 puntos altos. Esto es para formar un abanico. 1, 2 y 3. Prendemos a la mitad del siguiente punto y nos va a quedar de esta forma. ¿Ya vieron? Estamos ocupando 3. Ahora, volvemos a tejer otro igual en este arco siguiente. Nuevamente, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 3 y 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y nuevamente los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Prendemos. Y miren, ya tenemos 2 con 10 cadenitas. Ahora, aquí en esta unión vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí se me atoró mi hilo. Y vamos a regresarnos al mismo punto. Vamos a tomar estas dos hebritas y vamos a hacer un punto deslizado. Vean, así nos va a quedar. Vamos a volver a tejer los dos abanicos y la orejita grande. Orejita grande, dos abanicos y orejita grande. Si ustedes se fijan, con esta vuelta ya vamos a formar este círculo, lo vamos a convertir en cuadrado. Volvemos a tejer los dos abanicos. Dos y tres. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 3 acá. 1, 2 y 3. Prendemos en el siguiente abanico y tejemos el otro abanico. Acuérdense que son dos abanicos juntos y luego la orejita grande. Bueno, lo voy a tejer. Esto va a ser por 4 veces. 2 abanicos, orejita grande. 2 abanicos, orejita grande. Acuérdense que la orejita grande va tejida después del segundo abanico. Luego hacen su orejita, prenden un punto deslizado y luego se van a hacer el siguiente abanico. A ver, ya regresé otra vez. Ya hice mis 2 abanicos, prendí y luego tejo las 20 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y luego vuelvo a prender acá y sigo tejiendo normal, ¿sí? Mis otros 2 abanicos. Bueno, espero ya lo tengan claro. Voy a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta. Cuando terminemos la vuelta, aquí nos toca tejer la otra orejita larga, al final. Miren, ya tengo una orejita larga, 2 y 3, ¿sí? Ya tengo 2 abanicos acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Ahora, aquí voy a terminar mi vuelta. Voy a prender aquí donde hice los deslizados, ¿se acuerdan? En el primer arquito del la vuelta y aquí luego voy a tejer mis 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y me regreso a terminar al mismo lugar donde empezamos, ¿sí? Y aquí ya corto. Vean cómo me quedó. Este va a ser nuestro cuadro, el que vamos a tejer. Acuérdense que son 15 para el frente y 15 para la espalda.
Vamos a tejer otro igual, tejan otro igual completamente igual y en la última vuelta les voy a enseñar cómo los vamos a unir, ¿sí? Bueno, vamos a cortar el hilo, iniciamos, empezamos otro igual y en la siguiente, en la última vuelta nada más tejen este lado y este y nos vemos a la mitad de esta orejita. Miren, ya tengo el que tejí anterior, que ya tengo todo mi lienzo. Y este lo volví a tejer y tengo únicamente un lado con una orejita larga y el otro lado con la mitad. Acuérdense que eran 20 cadenitas, vamos a tejer 10. La vamos a unir orejita larga con orejita larga. Y volvemos a tejer 10 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos regresamos. O sea, vamos a seguir tejiendo igual. Igual, igual, igual como estábamos tejiendo. Así vamos a seguir tejiendo la última vuelta y al mismo tiempo las vamos a ir uniendo. Ahora de aquí me toca tejer mi abanico. Luego hago lazada y me voy al abanico. Tejo 3 puntos altos. Ay, Dios mío. 1, 2 y 3 puntos altos. Y se acuerdan que iban 10 cadenitas, únicamente tejo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a prender en el primer abanico. Que tejimos 10 cadenitas. Entonces tejemos la mitad. Cerramos. Y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a tejer la otra mitad del abanico. 1, 2 y 3. Prendo medio punto, inicio el siguiente abanico y a la mitad del abanico volvemos a prender, ¿sale? Son 2 y 3 puntos altos. Acuérdense que los abanicos van pegaditos en la ondita de la vuelta anterior, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a la siguiente lazada del otro abanico. El cuadrito de enfrente. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos acá. 1, 2 y 3. Prendemos. Vean ya cómo voy. Ya prendí la orejita grande. Y aprendí las dos pequeñas, ¿sí? Aquí ya tejí dos abanicos. Ahora me toca tejer la orejita grande, que es donde la voy a unir acá. Son 20 cadenitas. 10 prendo y 10 me regreso. Acuérdense, en la misma puntada nos va llevando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Prendemos acá en el centro. Al principio, pues nada más vamos a tener dos cuadritos. Entonces, si prendemos las esquinas, obviamente. Y ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me regreso al mismo punto. Y sigo tejiendo el abanico, ¿sí? 1, 2 y 3. 5 cadenas. 3, 4, 5. Y prendo acá. Ahora estoy prendiendo en esta parte de acá y en esta parte de acá. Pero cuando empecemos únicamente vamos a prender este con este. Que sería 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿sí? Pero ya conforme vaya creciendo nuestro lienzo, entonces ya vamos a tejer hacia los lados. Y ahora les digo, voy a terminar mi vuelta, porque acuérdense que aquí nos falta la orejita grande, que es la que vamos a unir con esta.
Entonces aquí son 5, unimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y terminamos abanico. 1, 2 y 3. Medio punto. Y empiezo el siguiente abanico. 1, 2. Una señora dice que me voy muy rápido, pero es que aquí ya no es necesario que me vaya despacito porque ya saben hacer los puntos altos. 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Si ustedes necesitan más despacio, hay aquí mismo en el video, arriba, píquenle los tres puntitos y ahí sale velocidad. Pónganle cámara lenta y ya me voy más despacito ahí. O pónganle pausa y repitan. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Hay muchas maneras. O volver a repetir el video. Acuérdense que aquí en YouTube es muy, muy fácil poder repetir los videos, regresarnos, ponerles cámara lenta, ponerles cámara rápida. Miren, aquí ya terminamos y aquí están los deslizados en donde empezamos la vuelta. Ahí unimos y ahora lo único que nos falta es tejer las 20 cadenitas. Vamos a tejer 10, prendemos y nos regresamos con 10 para que ya ahora sí terminemos ese cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, Dios mío. Hacemos un deslizado. Y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos regresamos a donde empezamos, ¿sí? Ahí hacemos un deslizado y ahora sí ya terminamos. Antes de cortar su hilo, vean, revisen, porque luego se nos olvida prender un lado, no sé lo que no. Antes de cortar, revisen y ahora sí, ya que está bien revisado, ahora sí ya cortamos nuestro hilo y rematamos, ¿sale? Es bien importante que también rematemos las hebritas. Ahora les digo cómo. Miren, con una agujita de estas de caneva de hoyito grande. Estas las quemamos porque ya Ay, no tengo mi encendedor. Les cortamos un pedacito y les quemamos con el encendedor. Y estas sí las vamos a meter así. Meten su aguja aquí a través del estambre, procurando que vaya entrando en medio del estambre. Hagan de cuenta para que se vaya abriendo y nos quede mucho mejor rematado. Ensartamos nuestra hebrita. Y jalamos, ¿sí? Y ahora sí, yo lo que hago es que corto aquí. Y ahorita no tengo mi encendedor, pero le quemo con el encendedor las puntitas, la que es del centro, dejándole una poquita, vean. Y estas las quemo, las orillitas estas las quemo, ¿sí? Miren, aquí ya rematé estas. Nos queda un puntito negro, pero es por el lado revés. Pero no se preocupen, no pasa nada. Ahora, miren, vamos a hacer dos lienzos iguales. Ahora les enseño. Dos lienzos iguales de 3, 6, 9, 12 y 15. Y el otro también 3, 6, 9, 12 y 15. Miren, vean qué bonito se ve. Se ven bien bonitos los dos lienzos. Uno va a ser para el frente y otro va a ser para la espalda. Lo que vamos a hacer es que vamos a unir los hombros. Ahora les digo, nos tenemos que fijar que el lado derecho vaya hacia afuera. No me vayan a poner un lado chueco porque ha habido ocasiones en que este lado que se ve más chinito es el revés. Me lo ponen hacia afuera de un lado y el otro no. Entonces vamos a unir un pedacito aquí
Acuérdense que nos tenemos que medir. Este debe de quedar muy amplio de arriba, hermosas, porque vamos a sacar un poquito los hombros. Entonces yo calculo que nada más vamos a unir este cuadrito y el de allá, el último, va a quedar abierto para poner el terminado. Ahora les digo cómo, como ya terminamos de tejer y ya no los unimos, nada más podemos prender con una agujita aquí, los dos puntos de aquí, y luego nos vamos a prender este otro lado. Yo lo que hago, miren, yo lo que hago es que prendo aquí y luego me voy con un hilván escondido hasta acá y ya le prendo acá. Y luego me voy con un hilván y prendo la grande, ¿sí? Miren, ya tengo unido acá y acá. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer alrededor de nuestro cuello. La parte de abajo ahora lo hacemos. Bueno, miren, ya amarré mi hilo en la parte de arriba del cuello. Vamos a empezar por uno de los costados, aquí donde está la unión de los cuatro puntos, ¿sí? Ahí vamos a amarrar, vamos a tejer flojitas 8 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas y prendemos acá. Acuérdense que si ustedes sienten que el cuello está muy, muy amplio, no se preocupen porque ahorita en la primera vuelta podemos reducir un poquito. Yo voy a poner 8 cadenitas, pero quiero que ustedes cuando terminen se midan y vean si está bien, y si no, no se preocupen, desbaraten la vuelta y vuelvan a tejer con más o con menos cadenitas, ¿sí? Yo quiero que me quede un poquito amplio porque quiero sacar uno de los hombros, pero si ustedes quieren más cerradito, le pueden cerrar. 2, 4, 5, 7, 8 y prendo en el siguiente punto. Fíjense, vamos a prender en los dos de arriba y en las partes donde tenemos las cadenitas largas, que sería aquí. Basta cerrar el cuello. Es aquí. Luego nuevamente 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y tomamos el otro punto que sería aquí, y así nos vamos a ir hasta terminar todo alrededor del cuello, ¿sí? No los medimos para ver qué tal, y si no desbaratamos, y ya sea que pongamos más o menos cadenitas dependiendo como ustedes quieran. Miren, cuando ya terminen la vuelta, ya se lo midieron, ya vieron, les gustó el tamaño de su cuello, entonces vamos a seguir tejiendo, vamos a tejer 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 medios puntos, ¿sí? Vamos a tejer 2 cadenitas y en esta parte de acá vamos a hacer 2 puntos altos, pero de 2 sacadas. Regresamos, tomamos este de aquí. Cerramos como para formar una bolita. Cerramos y seguimos tejiendo. Nuevamente 8 medios puntos, ¿sí? Y nos va a quedar esta mini bolita como un decorado. Otra vez 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Volvemos a tejer 2 cadenitas y 2 puntos altos. Acuérdense, los puntos altos que sean chiquitos, vamos a hacerlos de 2 sacadas. Sacamos 2 y luego 2. Regresamos y tomamos el primer punto y cerramos. Una cadenita y volvemos a empezar. Esta ya está ocupada, seguimos acá y volvemos a tejer 8 medios puntos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta con este terminado.
Miren, ya tengo terminado todo el cuello. Vean qué bonita quedaron las bolitas del final. Me encantó el tamaño, quedó muy lindo. Ahora, en la parte de alrededor vamos a colocar estas barbitas, todo alrededor. Miren, en todos los, en este espacio, en todas las hebritas que están así de los abanicos, en todas estas vamos a colocar una barbita. Ahora les voy a enseñar, aquí dejé una pendiente para enseñarles cómo ponerla. Miren, van a conseguir un cartoncito, una libretita que mida más o menos unos 16 centímetros de alto. Y vamos a empezar a enrollar nuestro hilo. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo le puse únicamente 8 vueltas. Cortamos. Sacamos y vamos a colocar, fíjense, por la parte de abajo metemos, jalamos nuestra hebra, nuestras hebras y sacamos así, ¿sí? Se hace por abajo para que esto quede por la parte de encima. Si lo toman por arriba les va a quedar así, que también se ve bonito. Entonces ya saben, van a hacer una barbita de estas. Una para acá, que va en medio de los dos grandes, acá siempre lleva dos y este acá. Únicamente en las esquinas son más barbitas, vean. En las esquinas nos queda este de las grandes y nos queda uno, dos. Aquí este también es grande, pero le puse 3, 4 y 5, ¿sí? Bueno, pues todo alrededor vamos a colocar estas barbitas. Si ustedes quieren, las pueden cortar. A mí no me gusta cortarlas, se ven muy elegantes así. ¿Saben por qué? Porque con el uso y la lavada, luego todo el estambre se nos deshilacha, entonces se maltrata mucho. Esta es una forma de que no se maltrate tantas las barbitas, pero como a ustedes les guste, ¿sí? Bueno, vamos a rematar muy bien todos los hilitos y vamos a dar una muy buena planchadita a vapor. Y pues ahora sí me dicen qué tal nos quedó. Pues qué tal si les gustó, ¿verdad que está muy bonita y muy fácil? Pues me encantó que me acompañaran hasta el final de este video. Muchísimas gracias. Recuerden de regalarme un like, de estar suscritos a mi canal y de comentarme. Bueno, pues nos despedimos y no se pierdan los siguientes videos que les tengo una muy grata noticia. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.